La ministra Lina Paul verificó el trabajo que se realiza para sofocar el incendio en el Parque Walter Tilo Denninger en La Libertad, propiedad del Instituto Salvadoreño de Turismo, ISTU. Ahora nosotros estamos viendo cómo podemos ayudar con el conocimiento que tenemos de las áreas, con el equipamiento, incluso con algunos equipos que ellos necesitan ahora y que con los que nosotros contamos, bombas de mochila, alimentación para la gente que está aquí. Eso es lo que hemos venido a evaluar, de cómo podemos ayudar sin descuidar nuestras áreas naturales, que son el mandato nuestro y que hasta ahora las tenemos controlado. Cerca de 200 personas entre bomberos, miembros de la Fuerza Armada y personal del parque trabajan arduamente para sofocar el siniestro, que según los empleados del ISTU, inició en una zona aledaña al parque y que ya ha consumido un aproximado de 100 hectáreas. Aquí media vez no le creamos conciencia a la población aledaña, siempre vamos a tener este problema, porque el problema de los incendios que tenemos en el Parque Denninger siempre vienen de afuera. Y más que todo nos complica cuando hay viento. Eso es la complicación más que nos da, y por el terreno y la vegetación. Además, la ministra Paul brindó detalles sobre los incendios recientes en áreas naturales protegidas del estado, administradas por el MARN. Hasta ahora tenemos controlado todos los incendios en las áreas naturales protegidas. Hemos tenido además este año una reducción significativa de los incendios en las áreas. Eso significa brechas cortafuegos que se hicieron en su debido momento, el control de los incendios ahora, el equipamiento de nuestro cuerpo de recursos. La funcionaria hizo un llamado a las personas a evitar las quemas en las zonas cercanas a áreas naturales protegidas, ya que ponen en riesgo la flora y fauna del país.